Leti, con toda la energía para terminar esta semana, para esta noche de viernes, nada más y nada menos que de la mano de la música. Es por eso que está con nosotros Bruno Lippi en esta noche en el Living, ya listo, con la guitarra, el ukelele, ¿no? No, es una guitarra, con forma... Mira. Sí, me gusta. Muchas veces es divina. La vez pasada la llevé al luthier y dijeron, el ukelele está listo. No, es una guitarra, es una mini Martin, una mini guitarra. Mira, bueno, muy bien. Todos los días aprende algo nuevo. Exactamente. Entonces, Bruno, exactamente. Un placer tenerte en nuestro Living. Gracias a vos y a la producción por la invitación. Muy contento. Bueno, más allá de todo lo que haces, de lo multifacético que sos, sos vecino de Castelar, justamente. Así que la gente de Castelar que está ahí del otro lado está exactamente, haciendo el aguante. Exactamente, exactamente. ¿No? Sí, sí, bueno, Castelar divino. Castelar, la verdad que... Nada, un barrio, nací ¿ahí? En Castelar, sí, 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 barrio divino, nada, casas bajas, nada, muchos amigos, así que aprovecho para mandarle un beso a toda la gente del oeste. Bueno, Bruno, a ver, una carrera extensa en la música, recorriendo escenarios, recorriendo lugares, recorriendo miles de viajes, pero, a ver, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo fue que te dedicaste a la música y que hoy pasaste a ser incluso hasta productor? Bueno, fue medio de casualidad, fui un día a la casa de un amigo, y tenía una guitarra y tocaba. Y yo, ¿cuántos años primero? 13 años. 13 años. Un amigo sí, el primer año de la secundaria. De ahí un colegio de Morón. Sí. Y bueno, de ese día no largué nunca, nunca la guitarra. No pude. Igual de chico tenía como una inquietud musical. Ponía música en el auto y yo saltaba. Siempre con la música saltaba de chiquito. Algo tengo bien. Fotos de saltar. Y bueno, y después cuando empecé a tocar me di cuenta de que era mi pasión, que me iba a dedicar a esto. Es decir, que mucho tuvo que ver la guitarra, justamente, la ¿no? Guitarra. Es decir, arrancaste primero con la guitarra. Con la guitarra. ¿Y la voz, cuándo empezaste a cantar? Y fue como al mismo tiempo. Simultáneo. Pero primero empecé con la guitarra, después empecé a cantar porque, bueno, es como que nada. Empecé a sacar canciones que en ese momento me gustaban y de Fito, de Charlie, sí, de Soda y nada, y las cantaba y empecé, o sea, sin darme cuenta. Después me puse a estudiar, ¿no? Claro. Conservatorio ahí en Morón. Guitarra eléctrica, y canto. A profundizar muchísimo más, ¿no? Después, sí, sí, Bruno, sí. Queremos escucharte. En el bueno. Y toda la gente que está del otro lado en casa, disfrutando ya de este final de semana, escuchando a Bruno Lippi. A ver. Bueno, Cristalina. Eres tan dulce y tan cristalina, la más suave, la más linda. Dentro de esta habitación, bésame, no mires hacia atrás. Quiero ver qué tanto eres real. Volando alto, por tu puerta voy detrás. Todos mis sueños y mi vida voy a dar. Tan cristalina, la más suave, la más linda, dentro de esta habitación, eres tan dulce, oh, tan cristalina. Cambié el final para vos. Ah, me ¿sí? tiraste, cambié el final. Ah, sí. Mira. Composición en el momento. Composición en vivo, a un vivo. Qué grande. Muy dulce la canción, justamente como dice, ¿no? Bueno, divina. Muchas gracias. Todo es de composición propia. Sí, sí, todo composición propia. ¿Hace sí. cuánto que empezaste con el tema de la composición? Y bueno, como te contaba hace un rato, 13 años empecé a tocar, a los 14 ya hice las primeras canciones. Capaz que otro estilo. Bueno, rapidísimo. Un poco más heavy, un poco ¿qué más. Estilo? Y en esa época era tipo Nirvana, tipo grunge, la música de los 90, mucho power y con unas letras con un contenido así también muy rebelde. Mirá. Y bueno, después los años... Bueno, un poco con el tema de la edad también, es la edad, ¿no? Era la edad, ahora la adolescencia. Olvídate. La adolescencia a flor de piel, la rebeldía y bueno, hoy me pasan otras cosas, sí. Veo, siento la música de otra manera.
Y bueno, a la hora de componer salen estas. Fluye todo eso. La inspiración, ¿no?, va por ese lado. Tiene mucho que ver con lo que siente el artista, pero también con lo que va viendo, ¿no? Total, total. Sí. Yo puntualmente son vivencias propias las, sí, que las plasmo en la guitarra. Y siempre digo que es como una terapia para mí, porque capaz que me ves, capaz que me río, me divierto, pero a la hora de hablar cosas serias, agarro la guitarra y escribo canciones. Bueno, incluso hace un ratito hablábamos de Ariel Estaltari, él a través, claro, del teatro, la actuación, increíble, vos a través de la música, siempre, sí, es terapéutico, ¿no? Siempre terapéutico, sana. Increíble la historia de Ariel, increíble. Sí, la totalmente. Verdad, increíble, la verdad que... Bruno, bueno, fuerte. A ver, ahora la actualidad de Bruno Lippi, ¿cuál es? ¿Estás grabando, estás largando incluso tu ya segundo disco? Segundo disco, esta vez lo estamos haciendo como se hace ahora con las nuevas, sí, tendencias, sacando de a sencillos, de a, uh-huh, canciones. Con video, ¿sí? Sacamos, bien, una canción y su video. Ya sacamos tres. Cristalina, que es la que hice recién. Sí. Vive y Buenos Días. Y ahora estoy grabando una nueva que no puedo decir todavía muy el bien nombre. Sorpresa, entonces. Y también va a tener su video. Ahora me estoy yendo mañana para Rosario. Me voy de gira, una mini gira, que tuvimos un show en Frida Bar, uh-huh, que es un lugar mítico en Rosario. Vuelvo, sigo grabando, después toco acá en John John, en San, sí, Isidro. Sí, sí, acá en la zona norte. Bueno, ojo zona a la gente norte, de la zona norte que puede ir a Atenti ver el 9 de noviembre. Bárbaro. Y lo más importante, déjame que te, sí, lo diga, es a fin de año cerramos los 10 años de este proyecto solista. ¿Dónde? Que arranqué en el Teatro Sony. Teatro Sony, a Teatro fin Sony de año. Bueno, la gente igual 13. Te puede seguir a través de las redes sociales y se entera, sí, de todo, sí, lo que vas haciendo cada, obvio, día, ¿no? Bruno, obvio, un placer tenerte con nosotros, pero no queremos perdernos el programa con escucharte un poco más. Bueno, obvio. ¿Puede ser? Sí, ¿sí? Obvio. Vamos a hacer fantástico. Buenos días. Buenos días. Vamos. Amor, no quieres despertar. Te has pegado hoy, la cama es tu lugar. Sonriendo vos, tratas de persuadirme. No persistas y ya vete de acá. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance. Ya estás fuera, nena, fuera de mi vista. Si tu entrada fue un tanto casual, no persistas, todo aquí se quedará. Dame un beso frío y trataré de conquistarte. No prometas nada, que tu piel se quemará. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance. Ya estás fuera, nena, fuera de mi vida. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance. Ya estás fuera, nena, fuera de mi vida. Muchas gracias a la gente de esta manera. Llegamos a este final de semana. Muchas gracias, Bruno, por gracias haber estado con nosotros. Un placer y lo mejor. Placer para mí. Paso las redes, Bruno Lippi, sí, Music. En todas las ahí redes, siguen, Spotify, ¿eh?, Instagram y me YouTube. Encanta. Muchas, muchas gracias. Gracias.